suivante, session suivante, où il s'agit de pour nous de proposer aujourd'hui en fait le troisième proponer qui a démarré le cycle de conférences que empezó el año pasado en mayo, el eje número uno de las discusiones que hoy. Con nuestros colaboradores a animar este eje, pensamos que sería interesante empezar el trabajo en este network con una serie de conferencias que hablan de los diferentes tipos de. El primero se concentró sobre la noción del modo de vida. El que tuvo lugar en septiembre, abordamos la transversalidad, esa cuestión, en el análisis del modelo. Y hoy, el seminario va a tratar de la relación entre los modos de vida y sus evoluciones, y también las transformaciones de las formas urbanas. Las diferentes facetas de esta transformación urbana arquitectural, pero también en lo que es la morfología también de las ciudades. Vamos a dar la palabra a tres personas. Cada una miembro de uno de los equipos. Un junto y aquellos que no hayan participado aún, obviamente están bienvenidos para participar a las siguientes. Tres personas van a hablar. Uno en Zoom de Toulouse, el colega Dume Rouget, geógrafo. En la Universidad de Toulouse, profesor. Él se presentará. Trabajó durante varios años sobre la expansión de los territorios urbanos y también hablará de ello. También Christoph Goebel, la cuestión de los espacios públicos y la vida urbana. Christoph es arquitecto de origen alemán y trabaja en la Universidad de México. Desde hace un año y medio está trabajando en la Universidad de Toulouse Jean Jaurès antes de volver a México. Una tercera persona va a hablar desde México, a distancia. Silvia Casilla Martínez. El paisaje sonoro adentro del Distrito Metropolitano de México a partir de un aporte mediante los espacios públicos. Ese es el título de su intervención. Profesora e investigadora en la Unión de México y en preparación de una tesis bajo la dirección de Christoph, que está aquí al lado mío. Le doy la palabra unos 15 minutos al primer miembro y después volveremos a un formato más clásico. O sea, tendremos las tres intervenciones y después podremos intercambiar con los diversos participantes. Tienen suerte.
No me siento muy bien, así que hablaré lentamente. ¿Han recibido mi PowerPoint? Lo acabo de poner en la discusión. Más simple si lo compartes. Tengo acceso, buenos días y gracias a este seminario del IRN. Quisiera sobre estudio es como un punto de referencia en mi trayectoria profesional, porque voy a hablar de los pequeños budgets de las zonas periurbanas, personas que yo he conocer. Porque son personas que yo he consultado durante un periodo de varios años. ¿Por qué la periurbanización y las casas individuales son dos temas que en Francia son, reciben críticas negativas, moralizadoras, pero también algunas críticas positivistas? Hay que ver lo que dijo la ministra del alojamiento, que dice en 2021, el modelo de la residencia con jardín y nos lleva a asociar. Entonces, ¿qué esta nos dan ahí? Negativa para que cada uno pueda tener un alojamiento individual. Hace un tiempo. Entonces, los diferentes personas que hablan de esta temática, los diferentes políticos se deshacen del tema del uno al otro. Entonces, hay varias opciones que se presentan: rehabilitar lo periurbano, la innovación en las ciudades, pero no se trata de aprovechar este problema en su globalidad, pero más bien según presentar un laboratorio una observación y también otras búsquedas en otros terrenos en Toulouse en torno a la dinámica urbana y cuestión de las residencias, pabellones.
A ver. Acceder a las periurbanas, las mujeres en estas en estos territorios periurbanos. Entonces, Merlin es una tienda, macro tienda que también tiene un laboratorio de investigación sobre los modos de vida y financian investigación en colaboración con organismos públicos. Debido a mi trayectoria personal, he tenido la oportunidad de comparar estos estudios y construir un marco de comparación y reflexión, gracias también al estudio de otros territorios como en Normandía o en Île-de-France, en París. Pero hablemos primero del territorio toulousain, de Toulouse. Territorio en 1999-2002, mi tesis es de 2005, y el desarrollo de los pabellones en zona periurbana eran el acceso era limitado para las familias que no tenían muchos recursos económicos, financieros. Entonces, la mayoría de estas personas que se instalaron eran los 80 y permitió a a estas familias modestas poder la propiedad privada. Ellos no habían escogido el lugar donde iban a ir a vivir, pero simplemente porque era el lugar más barato y ahí donde les llevaron las agencias inmobiliarias. Ok, pero después, con estos créditos, préstamos inmobiliarios, que después, bueno, evidentemente tienen temas elevados créditos. Cortar suerte de estas familias solamente tenían un automóvil y a menudo la mujer, la esposa no tenía permiso de conducir. Entonces, estas familias 40, 50, 60, ¿verdad? Y un carro. Entonces se les perdían como la ocasión, la oportunidad de la ciudad. Esta familia finalmente se reprocha de esta familia las líneas en el poder acceder
con un cierto tipo de captividad. Claro, porque por un lado se puede acceder, entonces las familias permanecen juntas, se puede acceder al alojamiento, pero al mismo tiempo hay esta exclusión y esta falta de movilidad y esta reclusión en un que por un lado por metro propiedad. Este sueño que es su tíos a menudo ella es algo se la y tenían el sentimiento jabalaza en la cual tampoco había mucho y para muchas de ellas con el riesgo además falta hacer trabajos que pueden cobrar más dinero, dificultad para que funcionen para estas familias, un modo de vida que correspondería a una normalidad social, abandono y la sociedad. Entonces, años después puede volver a este lugar, terreno periurbano y bueno, con otro cuestionamiento, entonces la ciudad de Toulouse se está expandiendo, obviamente, entonces se construye mucho. Y en este contexto, vamos a ver si finalmente estos últimos pabellones y se había homogeneizado socialmente o el un poco qué es lo que no se trata de expandir el cuestionamiento, pero simplemente utilizan las mismas de esta zona. En contacto les hicimos les sometimos cuestionarios y bueno, la información de que volveré la semana siguiente representante obtener la vez pasada de esta fase de investigación, interrogamos 17 familias, 7 en Push, y uno a Saint-Jean, donde el desarrollo va bastante
difuso, sin una dirección. O sea, esto es diferente. Alejado y bueno, pero ya alejado casi que si llega al que ya habíamos con el que ya habíamos con la que ya habíamos hablado. En la vamos la CAS 3. Algunos que ya estaban ahí, pero con los cuales algunas familias que están ahí, pero no habíamos hablado aún. Y pushábame entonces. Bueno, entonces pushábame 4, 2 que estaban, pero con los cuales no había hablado. Y uno nuevo. Entonces, ¿qué podemos decir sobre estos territorios y sobre las modalidades de población? Entonces, hay una evolución morfológica que las rodea. Hice una pequeña comparación entre 2000 y 2019. Ven el pabellón en 2000, que está en la periferia del pueblo, rodeado por una que está del todo completada. Y en 2010 y en 2019, cuando volví por última vez, estamos en la importante de la forma de los pabellones y el desarrollo de otras formas urbanas residenciales. Hay pocos cambios. Mismo. El interior de este pueblo, de esta urbanización. Desarrollaron comuna, crearon alojamientos colectivos, residencias cerradas, como decíamos antes. Desarrollo de también hospitales, también sí que hace 25 años existía. Tenemos la comparación 2000-2010. 10 casos en torno es una ruta, siguen construyéndose pabellón y la evolución de comuna. El pueblo sigue estando un poco o sea, sé que los demás que vivimos también
Y poco a poco progresando esta inserción de Pushamé a esta nueva zona, esta nueva morfo, este nuevo desarrollo de la morfología urbana en esta área urbana, ¿no? Saint-Julien, organizando el sector bajo la forma de nuevos pabellones, pero es un día. Hablando de lo que es la población, veamos cuál es la evolución. Sí, claro, aquí nos faltan algunas informaciones porque como en las 13 que yo volví, porque como entonces hay que tomar en cuenta este factor. Entonces, hay muchas cosas que van a tener una influencia sobre el tipo. Entonces, hay muchas cosas que van a influenciar con el trabajo. Bueno, yo, porque hay diferentes tipos de categorías de cambios familiares, porque hay diferentes tipos de estructuras familiares, pero vemos una evolución de la estructura familiar y profesional. En este panel que vemos aquí con los diferentes colores y las diferentes barras, esto nos da diferentes tipologías de población con, bueno, sea, parte de la población activa, porque también hay muchos jugados. Este proceso de envejecimiento okay, entonces se va ¿cómo se dice? La clase media está como teniendo más importancia en lo que son los diferentes los diferentes en lo que es la jerarquía en lo que es la jerarquía, ¿no? Entonces, entonces 10 años más tarde, el desarrollo de lo privado que se sentía un poco confinadas 10 años antes. Como distanciadas. Entonces, esto permitió de la situación diaria y más posibilidades para poder acceder en captividad a la zona periurbana. Esto de acceder al alojamiento, a la casa individual, aparece menos como que
Las ciertos elementos ir en carro juntos mediante familias que antes estaban en urbanismo son los lugares. Lograron, yo un poco esta frustración de estar lejos de la ciudad. Pero para poder desplazarse, hay ciertas, ¿cómo se dice? Ciertas soluciones de movilidad que hagas al automóvil. Hay público de participación comunas para la movilidad de las personas que viven en ellas. En su conjunto hay menos tensión porque las familias más frágiles a veces fueron, pero también porque otras permanecieron ahí fuertes. Y la oferta local de periurbano exclusivamente residencial, lo que finalmente se desarrolla una oferta comercial o una oferta de gracias a de este urbanismo. Bueno, se quedó, ya no importa tanto estar lejos de esas también que finalmente ellas se alejan un poco más de la ciudad por nociones de costo, ¿no? Porque ellos saben que a lo mejor están en situaciones periódicas, hacer supermercado. Y bueno, se desarrolló una solidaridad muy psicológica. Que sigue siendo tensión, porque bueno, algunas familias también siguen sintiendo que hay un estigma, que se estigmatiza, logra un entonces, ahí hay familias que, bueno, como logran una pequeña, un poco,
esta nueva oposición puede servir. Si se puede claro, una más o para otras familias y se sienten excluidas socialmente. Púchame. Este sentimiento de captividad se va dando y al fin de cuentas se vuelven autónomas y logran emanciparse finalmente de esta frustración que podían a lo mejor sentir, encontrando ahí soluciones muy, muy pragmáticas. Entonces, ¿cuál es la durabilidad que se anticipa de estos espacios periurbanos? Estos espacios se vuelven urbanos. Reencontrar el sentimiento de estar finalmente en un pueblo, pero al mismo tiempo con esta facilidad y simplicidad de lo que se le permite a un espacio urbano. Me dan 5 minutos más. En esta zona. Entonces, si de escucharlo. A lo mejor cabe subrayar que este pequeño finalmente un respecto a lo que es el pabellón periurbano. Individual. Que aportan
público es un espacio para poder encontrarse. Quería permitir. El espacio público es un lugar donde las personas pueden encontrarse con amigos, estén cómodos para poder interactuar con desconocidos. Jane Jacobs dijo que un espacio público, la frase la pone ahí, un espacio público exitoso es un lugar donde las personas se sienten cómodas compartiéndolo con desconocidos. Público no es un espacio para encontrarse con amigos que puede conocer a personas. Entonces, igual los sociólogos, el espacio público permanece una utopía, porque según ellos el espacio público siempre. El espacio público permanece una utopía. Por ejemplo, la foto de la ágora. La ágora ideal tenía que ser un lugar, la ágora ideal tenía que ser un lugar asequible. Mientras que los trabajadores, los esclavos, las mujeres se ocupaban del trabajo de la casa, de la familia. Únicamente. De interventor. Y en este momento hay un espacio que existe, pero con diferentes segregaciones. Al mismo tiempo, con el modo Barcelona, hace lo admirado en el mundo entero, ha sido creado para de manera durable y social en el mundo entero, acercar a los habitantes de Múnich, demostrar al mundo una España diferente y más cosmopolita, más cercana de lo que es la democracia occidental, para revitalizar la ciudad. Modernes comme par exemple Mexico qui n'y était lié initié au changement du mot de Barcelone qui promettait une ciudad moderna que no haya tomado ejemplo sobre este modelo barcelonés l'emplacement et a amélioré la image des forces. Dans le politique, comme apparaît ici. Mais la ville dit à repenser dans le monde de la revitalisation réussie grâce à la réalisation. Una exitosa, bueno, y claro, rehabilitar los parques según una vez y los otros espacios. Público
realizar lo has ramificaciones esto no hay. Y según esta dinámica, se van modalizando los espacios públicos. Y mira, en el mismo tiempo, estamos en un proceso de modalización del público. Y al mismo tiempo, estamos en un proceso de privatización público. De nombreux départs ces dernières années, les promoteurs immobiliers, les grands groupes spécialisés dans la consommation ou les loisirs, mettant en avant le consumo de ocio, la réduction des pouvoirs publics, la production urbaine. Entre lo público y lo privado. Esto contribuye en la redefinición de los espacios públicos. Aparece como una nueva experiencia. Entonces, claro, como se va privatizando el espacio público. Es una naturaleza y se vuelve esta mercantilización de estos espacios públicos. De la creación de un parque a la promoción de la renovación urbana de quartier. Por ejemplo, por ejemplo, ayer, por ejemplo, el parque mexicano, el parque mexicano, México, es un proyecto partnership público. De la recherche. Nous verrons dans un monde complètement différent. Donc le phénomène. Hoy vivimos en un mundo completamente. Comme en Mexico, le y parc bueno, de la parc de bolsillo, parc de poche, parc bajo puentes, mais aussi le centre comercial. Pero también los centros comerciales. Pero al mismo tiempo la el espacio en el centro de esta privatización de los espacios estatales. Espacio. Espacio público, así en la
acción de identidades. De modo en un escenario de la, la es una expresión espacial espacio público. La relación tradicional de la plaza parece obsoleta. Le mantien. En el funciones paralelo al mismo tiempo se habla de una crisis de la ciudad. De la urbanidad, ciudad y de los espacios públicos, como la crisis del urbanismo, espacio público. El contacto como una posible categoría de los cuentos de un proceso específico de construcción de lo público y de lo común, por lo cual los espacios comunes oscilan en lo privado. Hablamos de nueva acción y apertura sufrido. Los que le ven cursos con urbano. La posibilidad de conflicto, aunque la ventaja limita los nombres de ocupación público-privada. De público y la interacción social en términos de democracia y de acceso a estos espacios públicos. Y esto se Je voudrais finaliser avec une autre. De l'espace public.
public et orienté sur le cual à répondre la conception de l'espace contre la liberté la forma de comunicar y de compartir moins matérialisé autour notamment de la question pero también tomando en cuenta el aspecto sonoro la materialidad en las ciudades y ahora estamos teniendo una reflexión un poco más abierta y urbana. Hola Silvia, ¿me escuchas? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Está conectada en el canal España. Ahí ya me desconecté. ¿Están en el canal español? Sí, a ver ya. Perfecto. Es para la traducción. Gracias. Okay. Perfecto. Perfecto. Es para la traducción. Ustedes me indican cuándo puede empezar. Ya puede empezar. Ok, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. En este hacemos de un ambiente intangible, digamos de siendo este concepto de el me gustaría comenzar hablando de cómo de, dentro de lo largo de un día, ¿no? Obviamente estos van cambiando y son dinámicos. Dentro de estos espacios, como pueden ser, como lo veíamos también en la presentación anterior, pueden ser plazas, calles peatonales, glorietas o jardín, distintas formas de comportarse. Dependiendo de los que el diseño de los espacios públicos
repercute directamente en el ambiente intangible como lo es el sonoro. Es una superficie reflejada por y sus formas. El silvestre que usuales aquí son a través, llamamos antropogénicos. En este caso, va a depender también de esta mezcla de sonidos, de fuentes sonoras, lo que nos va. Ahora bien, por el contrario, esta connotación mental que tiene sus manos en la después en el tráfico. Vehículos ferroviarios. Ahora, ¿qué pasa en el contexto urbano? Pues tener los peatones se ven en la necesidad dentro de este de tráfico vehicular en el mismo lugar. Entonces, perdón. Bueno, voy a continuar. A ver, un segundo. Okay. No escuchamos muy bien la presentación. Ok. On puisse mettre sur le blog la présentation et pourquoi pas proposer même à l'intervenant de s'enregistrer si elle le souhaite pour pouvoir diffuser ensuite son intervention voilà, plus largement de manière à ce qu'elle soit pas frustrée. Oui, et que malheureusement, là, on est venu de la qualité de l'audio, parce qu'on n'entend rien. Voilà.
formuler toutes nos excuses de manière à ce qu'elle ne soit pas plus frustrée que ce qu'elle soit, que ce qu'elle l'est déjà. Silvia, escucha, ¿nos escucha? Es que no. Y que entonces tú simplemente no oye lo que están diciendo. Y a lo mejor por lo que están comentando. Un travail qu'on ne peut pas entendre, ça sert à rien. Donc, est-ce que on va, ça a marché là juste un instant, mais si ce dernier essai n'est pas concluant, on en restera là. Voilà, on fait un dernier essai. En fonction, on verra. Donc, Sylvia, vous pouvez reprendre. Sylvia, puedes continuar, Sylvia. Vamos a hacer una última tentativa. Ok, está bien, perfecto. Ok, vale. ¿Ahí me ven? Sí. Perfecto. Bueno, entonces comentaba sobre las problemáticas del ruido ambiental que se tienen dentro de estas grandes ciudades. Y cómo ciclistas afectados en su totalidad por el tema del ruido. No. Vamos a verse la. Estoy viendo un problema y que vamos a ver aquí. Ok. Parece. Ok. Utilizarlo después, pero por ahora es complicado desde aquí en Dakar tener buena conexión. No hay problema. Quedo entonces a la espera de futuras instrucciones. Y bueno, gracias. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse peut-être en quelques minutes. Que tomemos algunos minutos para poder intercambiar en torno a estas dos presentaciones que ya tuvimos. Conozco el trabajo de esta colega, que es un trabajo de equipo de cartografía de la Ciudad de México. Y para mí, según mi punto de vista, es un trabajo excepcional y muy interesante. Los invito a verdaderamente ver el video de esta colega mía, porque el estudio que hizo, el trabajo que ella propone es muy interesante y es un trabajo excelente. Tomando en cuenta la cartografía, la morfología urbana de la Ciudad de México como ejemplo,
y hablando mucho de los espacios públicos y concentrándose sobre, sobre el aspecto sonoro, el aspecto de, del paisaje sonoro, lo cual es un aproche bastante interesante y especial. Los invito a descubrir su trabajo. De cette thématique de cartographie sensible, même si on n'a pas pu entendre. Si hay preguntas sobre esta temática de evolución cartográfica urbana, no duden en hacer preguntas si lo desean. Lionel, de la part de Genola. Antes que nada, una pregunta para Lionel de la parte de Genola. Es muy interesante el traje que nos presentaste y estamos lejos de esta realidad de estas familias excluidas y se consolidó. Va a maturar oferta local de estas zonas. Todas estas transformaciones urbanas han dado lugar a la transformación de los modos de vida, o más bien las transformaciones sociales que generan nuevas formas urbanas. Me pregunto también en estos espacios periurbanos lejanos, nos dijiste que a menudo los jóvenes habían crecido ahí, entonces se quedaron, se fueron, ¿qué les pasó? También una pregunta para Christophe y también para Silvia, de hecho, también. Se observa formas de espacio público, que serían tipos de modo de vida o diferentes los espacios centrales tendrían espacios públicos más relacionados comerciales. ¿Es tan simple o los espacios de los barrios populares tendrían solamente espacios públicos, las veredas? Entonces, hay una relación entre la forma urbana y la forma social. Los ruidos de los espacios sensibles, el sonoro. Entonces, estas son las dos preguntas que yo tenía. A lo mejor tomemos una serie de preguntas para que las respuestas puedan ser más condensadas. La mía es una pregunta que está en relación con lo que acaba de hacer Genola para Lionel. Es decir, finalmente son transformaciones sociales, recomposiciones sociales que transforman los espacios, o al revés. Es porque hay nuevos comercios, nuevos servicios, nuevas poblaciones o nuevos modos de vida que evolucionan, y quisiera hacer una pregunta más precisa con respecto a eso, según lo que nos dijiste, mujeres que encontraron un trabajo, ¿son mujeres que llegaron recientemente o que lo lograron gracias a sus cualificaciones, o es porque el espacio tenía más comercios y servicios que las mujeres que ya estaban ahí y que no tenían trabajo, que pudieron, bueno, tener esa inserción profesional gracias a estos nuevos comercios? Bueno, para Christophe también, una pregunta que es lo que nos describiste tú como algo común al final, que es una evolución del espacio público en el sentido que la potencia pública
el poder público, lo público, intentaría no hacerse eliminar por la recuperación por parte de la esfera privada de sus espacios. ¿Puede seguir viendo una proeminencia de la esfera pública en estos espacios públicos? ¿O la dinámica es la otra? Liberalista y de privatización de los espacios públicos en las ciudades, se observa una forma de contestación de los espacios públicos que están siendo por promotores comerciales. Entonces hay conflictos entre los utilizadores y los habitantes con respecto a la manera en la cual estos espacios públicos están siendo creados y gestionados. Mais il y a d'autres aspects aussi, peut-être qui méritent aussi d'être analysés et appréhendés. Pour Lionel, c'est plus une mise en perspective. Para Lionel, es una, ponemos la cosa en perspectiva, más que una pregunta. La cuestión que quería hacer respecto a estos modos de vida, estas trayectorias, la relación, la dimensión colectiva, en realidad, es lo que quiero decir. Las formas que pueden organizarse los utilizadores en estos espacios públicos. Más allá de las trayectorias, de cada uno, ¿cómo logran desenvolverse entre sí? ¿Cómo la comunidad se desenvuelve? Lo que observamos, por ejemplo, de Dakar, no sé si en Francia... oferta inmobiliaria es sí, son las diferencias cómo se las formas de sociabilidad y de modo de vida que se construyen diferen y nos hemos visto así que vemos que según esta actividad privada de los promotores actividad mercantil de sociabilité religieuse haute et où on observe peut-être par rapport à la vulnérabilité de l'environnement. Mais donc par rapport à la vulnérabilité de l'environnement, la qualité des aménagements, mais ce qu'on observe surtout, c'est surtout comme si c'est une position transitoire. La processus d'urbanisation est tel que bientôt ils seront dans le processus, même si c'est la transformation du paysage, du cadre de vie, etc. Avec ces aspects. Entonces, mi pregunta es para Christophe Hilbe, modelo urbano, el modelo urbano de Barcelona. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza para que sea
una referencia. Las ciudades del futuro a las cuales pensamos hoy se pueden inspirarse de ese modelo. Esa es mi pregunta, si las ciudades del futuro pueden inspirarse de ese modelo barcelonés. Me pregunto cómo podemos relacionar un terreno periurbano equivalente a Dakar. Y eso sería interesante. ¿Qué sería en Dakar? Tener acceso a un alojamiento, un pabellón, de endeudarse y luego vivir para reembolsar el préstamo e intentar encontrar elementos de comparación, pasarelas, puentes. Des espaces privés qui publient. C'est l'espace public d'organismes publics. Ese elemento un poco extraño de saber cuál es la intención. Ese elemento un poco extraño. Están un poco abandonados. Entonces hay problemas de... O sea, se deteriora el ambiente de estos espacios públicos. ¿Cómo hace la relación entre lo la zona periurbana en Toulouse y lo que sucede en Dakar, los más hay un mercado en Francia de habitación individual para las personas modestas. No sé si hay ese tipo de países. Lo vivo con Diego como de logique économique, situation financière un peu fragile. C'est difficile et ça n'est pas. Pour répondre à los dos terrenos. Entonces, me gustaría, pero también la dificultad para poder integrar de esta localidad y saberse con su carro, comprar sus cosas para... Su propia diarias va a favor de ese, pero justamente posición y son de solidaridad.
tu viviendo puede encontrar en zonas periurbanas. En esta otra localidad le damos la calle, los transportes en común, voir des formes de voisinement, c'est des e parmi tant d'autres. Intentar ver cómo se desarrolla una solidaridad, una dimensión. C'était aussi très intéressant sur la première fois que j'avais fait l'enquête, mais on est sur un lotissement, 4 ménages, je crois que c'était 12 maisons, 15 maisons, 4 ménages venaient de la même barre HLM. Il n'y avait pas de voisinage. Ils sont arrivés dans le lotissement, ils ne se connaissaient pas et ils ne s'aimaient pas parce qu'ils venaient de la même barre HLM. Donc il y avait une forme de suspicion aussi. Entonces, claro, en Pucharamé hubo esta dinámica de ayuda y de colectividad y de sentimiento de familia, porque las diferentes familias pagan sus préstamos inmobiliarios para poder acceder a la propiedad. Mientras que en la Veamos la Casa, por ejemplo, había más bien ese sentimiento de suspición por estar viniendo del mismo social de alojamiento para los pobres, y entonces apareció esa visión que hizo que, bueno, se atomizara un poco el ¿cómo se dice? Una circulación entre lo social y lo espacial, el marco de entrevida entre diferentes filias. Cuando las familias deciden darse una vuelta en torno a sus habitaciones y a lo mejor acercarse un poco a la campaña y al mundo agrícola. Y algunas familias tienen esas ideas, ¿no? De irse a dar una vuelta por ahí y a descubrir también qué es lo que se hace un poco más allá, un poco más afuera. Entonces, hay una evolución de las maneras que tienen de, a lo mejor, ver la realidad en torno. Entonces, claro, hay una evolución de esa mentalidad, porque cuando ellos llegan, no están acostumbrados. Pero bueno, entonces, con el tiempo también logran hacer de la ciudad lo que más le conviene y al mismo tiempo hacen lo mismo. Sí. Quant aux femmes, c'est des femmes anciennes qui ont retrouvé du travail. C'est pas les nouvelles arrivantes. Les nouvelles arrivantes sont inscrites dans leur maison. Las mujeres son de, y llevan mucho trabajo, pero las que llegaron no. Hay mucho trabajo, pero llegaron las que no trabajaron. En congé maternité et qu'elle se retrouvait dans une situation à ne plus pouvoir retrouver de travail puisqu'elle était trop loin de la ville. Et donc, elles ont basculé sur des emplois autour du care, autour du soin. Certaines, ce n'était pas leur formation, mais voilà, pour des questions économiques, pour des questions aussi de voisinage avec les enfants, faire ces choix-là plutôt que d'essayer de retrouver du travail dans l'agglomération principale.
Enfin, que sont devenus les jeunes? Oui. Tu m'entends? Oui. Ah, merci. Pour les jeunes, oui, très bref. C'est-à-dire, vu très bref. Que sont devenus les jeunes? Juste. Que sucedió con los jóvenes? Algunos se van, algunos se quedan. Eso es todo. Merci. A tu turno, Christophe. Gracias, Dios. Quisiera contestar de manera general a la diferencia. De la dicotomía entre el centro y la periferia y también la diferenciación entre espacio público tal y como y también la diferenciación entre centro y la periferia. Je dis que peut-être le modèle Barcelone quizás el modelo de Barcelona corresponde permite una mejor calidad de vida urbana a comercializar el emplazamiento y a mejorar la imagen de la ciudad. Al mismo tiempo que se mejoran márgenes de la ciudad, márgenes económicos, mejor, gracias a la inclusión de un. Gracias a. O sea, hay esta calidad de vida en estos espacios públicos que al mismo tiempo. La ciudad, la política de la ciudad. Porque ellos pueden de la ciudad al mismo tiempo, ¿cómo se dice? De mejora de la economía gracias a la turistificación. O sea, entre los utilizadores y bueno, que se considera como auténtico también va cambiando y va siendo absorbido por por las diferentes poblaciones. Peut-être pourrait-il utiliser la place publique une transformation, mais cette authenticité peut-être pour la gens en général n'est pas très importante que fonctionne, c'est joli. Bueno, que pour algunas personas la autenticidad del espacio público es importante. Pour cela, je pense que il est aujourd'hui une forme, une substitut et un espace public. Bon, la question de la sécurité. La pregunta sobre la seguridad de la transformación, o sea, de la dinámica neoliberal, para mí es imposible. No conozco la zona anterior de Dakar. En mi texto, no lo leí. Districts, CBD, autismo y ensemble
fermées, il y a eu des problèmes sociaux, quand les clubs se sont fermés. Le problème de la insécurité publique qui connaît c'est une caractéristique comme le ville comme Mexico, par exemple. En autre cas, quand nous pensons de la touristification, pour lire l'image des touristes dans le centre-ville, el papel del turista es interesante a través de los ojos de las imágenes. Me parece muy triste que no haya ciudadanos. Preguntas muy interesantes, muy ricas. Vamos a seguir hablando de esta cuestión de los modos de vida con respecto a la evolución. Muy formativas. Lo que yo vi en el recorrido que tuve. Dakar, sorry, Dakar, effectivement, qui habite Dakar. Lo que yo he vivido en Dakar, que viene aquí en Côte d'Ivoire, Costa de Marfil. Y creo que es la cuestión va con un poco. De lo público privado, espacio público que yo dos de lo público existiese y que puede ser muy esa manera de percibir las cosas puede ser muy muy interesante y muy enriquecedora que se, pero me gustaría que en el próximo seminario es una proposición. Es una propuesta. Sí, los colegas de Dakar y los colegas de Costa de Marfil. Puedan explicarnos un poco más esta cuestión, ese viaje entre público y privado, porque no solamente público y privado desde el punto de vista de centros comerciales o industrias que entren en el espacio público, pero lo privado entender muy bien que es espacio donde hay adentro de espacios públicos actividades privadas. Y yo no es que estoy comparando, pero como estamos trabajando sobre las ciudades futuras, esas son las clases de preguntas que me vienen en mente. Y
avoir plus de participation et l'apport de nos collègues. Parce que action par parte de Megas. Y estoy seguro que mis colegas latinoamericanos quieren conocer estas realidades totalmente diferentes. Para ir en el mismo sentido de lo que decía Claudia, la idea de estos tres seminarios no es acabar con este eje de modos de vida, este es el estudio, pero con renovar, continuar la investigación con nuevas, nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas participaciones. Mais ces formes urbaines aussi dans des parties plus centrales des villes qui sont réinventées, les espaces publics, soit par leurs usages, soit par des conceptions un peu nouvelles. Donc, pour rassurer Claudia et poursuivre l'invitation, mais à tout le monde finalement, parce que ça marche pour tous ceux et celles qui auraient envie d'y communiquer, on aura certainement à poursuivre ce séminaire, mais déjà peut-être à penser à une valorisation des trois séances, des trois premières séances, au moins une capitalisation. Qu'est-ce qu'on a pu déjà, d'ores et déjà, entrevoir au cours de ces trois séances? Moi, il me semble que quand même, l'idée d'une approche des villes qui fasse toute sa place, non seulement à la matérialité des espaces, quelle que soit l'échelle d'observation. Claro, no es solamente cuestión de percibir estos espacios desde un punto de vista simplemente material, pero también ver cómo son utilizados y cómo se viven estos espacios, cómo son las sensaciones. Creo que aquí, en este eje, estudio que tenemos de cuestiones de estos lugares, que son estas condiciones que nos hacen hacer diferentes, que nos hacen hacernos estas mismas preguntas, pero de manera diferente. Entonces, esta cuestión de vivir a nivel de las otras celebraciones, la experiencia, sensaciones, es interesante profundizar a ese nivel. Entonces, claro, intentar encontrar buen compromiso entre números y también sensaciones. Personas a lo largo de un periodo de cuente. De voir son parce que intéressant. Le conserve, qu'on le perde, transforme les trajectoires résidentielles, etc., etc. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'il faudra aussi pouvoir réintégrer. Et enfin, je crois que là, il y a une difficulté qui nous est
proposé, hein, et ça nécessite qu'on poursuive la réflexion. En última instancia, se tiene que, hay que continuar la reflexión sobre cómo logramos, cómo podemos seguir. Okay. O sea, esta modalidad es como ir el recorrido de ciertas y la manera que tienen de justamente lo cuentan. ¿Cómo podemos construir una metodología Claro, porque uno puede seguir hablando con las personas y ir a buscar a qué, por qué se fueron. A nivel de la metodología es un verdadero desafío. Zonas geográficas, pero cuenta y la manera que tenemos un comentario de Federico, comparto una reflexión. Muy interesante el trabajo. Por ejemplo, ha hecho referencia al bruit de los oiseaux. El tráfico. Entonces, sobre las personas. Sí, animales de compañía. Qui considère le bruit de ces volailles comme une contamination sonore. Voilà. Contamination. Yo satisfacer alimentarias.
Et on s'arrête pour remercier tous les intervenants et toutes les personnes qui sont à distance. Bon, pour Lionel, ça devrait être. Los interventores, pero para Salomón, otros, antes lo mejor.